Muy bien, sean bienvenidos todos los colegas a esta tercera parte del taller de creación de aulas virtuales utilizando la plataforma Google Classroom. Damos la bienvenida a Alexander Loza, a Katy Chung, a Mercedes Serna, a Patricia, a Angélica Ramos, a Nelson Pariona y le pedimos que en la siguiente oportunidad Edu42 ingrese, pero ya con sus nombres y apellidos, ¿ok? Para así poder conocernos e intercambiar el trabajo y los videos que van a estar a disponibilidad de ustedes en nuestra aula creada en la plataforma Google Classroom, que es el aula de capacitación. Allí voy a postear la PPT del primer taller, los videos que ya están grabados del primer y segundo taller, y este video del tercer taller también, con todas las pautas e indicaciones. Si alguien no estuvo en el primer taller o en el segundo, o se perdió algún detalle, le invito a que revise la grabación de cada taller para ir revisando el material, ir consultando el trabajo y también compartirlo a través de sus redes sociales, lo cual es muy importante. Nuevamente reitero la invitación cordial del primer encuentro latinoamericano de educación virtual en tiempos del COVID-19, que junto con colegas de Panamá, de Estados Unidos, Puerto Rico, estamos organizando, dirigido a la comunidad internacional de docentes, con herramientas virtuales de la web 3.0 que les permitan a todos poder integrarlas a su actividad profesional y aplicarlas con sus estudiantes. Todos los contenidos salen de la plataforma Aprendo en Casa. Los videos de TV Perú, los podcasts de la radio nos sirven como materiales de aprendizaje que vamos a ir subiéndolos en el aula que cada uno está creando dentro de su área. Recordemos que en el segundo taller creamos las aulas virtuales, le pusieron el nombre y compartieron el código. Este mismo procedimiento lo van a hacer con sus estudiantes. Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla para visualizar cómo se observa el aula virtual en un dispositivo móvil. El dispositivo móvil, que puede ser una tablet o un smartphone, nos permite conocer y visualizar nuestra aula creada. Entonces, por favor, me confirman si pueden visualizar el dispositivo móvil para enseñarles a ingresar al Google Classroom desde un dispositivo. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Ok? Si pueden visualizar el dispositivo que estoy compartiendo en el chat nada más, me indican. ¿Ok? Entonces, para poder ingresar al aula desde el dispositivo móvil, les indicamos a nuestros estudiantes que ingresen al Play Store si cuentan con un dispositivo Android. Si su sistema operativo es Android, les dicen a los estudiantes que ingresen al Play Store y escriben en el buscador del Play Store la aplicación. Bueno, hay colegas que recién están ingresando, por eso un poquito tengo que detener. Y escriben aquí en el buscador Google Classroom. Google Classroom. Inmediatamente les aparece la aplicación. Yo ya la tengo instalada, ¿ya? La descargan al equipo, al dispositivo, es decir, a su tablet o a su smartphone, ¿ya? Ahí lo descargan y le dicen abrir. Y al abrir nos lleva directamente a la aplicación. El estudiante para poder ingresar a su aula debe aplicar en el símbolo más y unirse a una clase. Le dan allí y el código que ustedes, maestros, les han compartido a sus estudiantes, ahí lo anotan e ingresan directamente al aula, así como lo hizo la maestra de Ciencias Sociales del Centro Base 22006, clase virtual segundo primaria, en la que me compartieron a mí para yo ingresar. ¿Ok? Entonces, yo como maestro he creado el aula de capacitación, ahí lo tenemos,
todavía está vacía porque no hemos subido todavía ningún contenido. Ya están los saludos de algunos maestros que nos están compartiendo. Y si deseo regresar a la interfaz inicial, voy a clases e ingreso nuevamente a la parte inicial, donde están las aulas en la que yo estoy como maestro o como estudiante. ¿Ya? Esa es entonces la manera que pueden ingresar nuestros estudiantes. Otra forma de hacer. Vamos a ver otra forma que les voy a compartir a continuación. ¿Cómo hacer? Si el estudiante no tiene suficiente memoria para descargar la aplicación a su teléfono, si el estudiante no tiene conectividad para ingresar a través de la aplicación por diferentes motivos, ingresan directamente al navegador del Google, ¿ya? Directamente al navegador. Y en el navegador, aquí yo voy a escribir Google. Google Classroom. Ok, ahí voy a escribir Google Classroom. Ingreso usando mi navegador. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a poner acá. Google Classroom e ingreso directamente al aula virtual de esta manera del Google Classroom aquí en esta entrada. Esa es Google Classroom, ¿ya? Hay un mensaje y aquí dice ir al Classroom. Aplico ahí Go to Classroom. Debo haber iniciado sesión con mi correo de Gmail y me lleva a la plataforma en donde yo participo como estudiante. Por ejemplo, en el aula de ciencias sociales, ahí veo que la maestra ya colocó una fotografía que la identifica, Zaida, muy bien. El aula del centro base, muy bien, pueden también identificar desde su perfil del Gmail, colocar una foto para poder visualizar su imagen, ¿no? Y ahí está, el aula que hemos creado, el aula de capacitación virtual. Entonces ingresamos al aula de capacitación y nos lleva allí. Esa es una segunda forma de ingresar al aula virtual usando, dicen que no me escuchan nada, no escuchan nada, Angélica. A ver, ¿me logran escuchar? Voy a escribir aquí el mensaje para todos. Quiero saber si me escuchan. ¿Me oyen? Acabo de preguntar. ¿Me oyen? Si no, para volver a explicar. ¿Sí? Se escucha entrecortado. Sí, es que estoy usando la aplicación del celular. Por esa razón es que se escucha un poco entrecortado, ¿ya? Pero una vez que salga de la aplicación del celular, se va a retomar el audio normalmente. Ok, gracias Alexander, Yulisa, gracias por la confirmación. Bien, continuamos entonces. En el aula virtual, desde el dispositivo móvil, así lo observamos. ¿Ya? Esa es la forma entonces de compartir usando la aplicación directamente del Play Store descargada al celular o, si es que no tienen capacidad de memoria, usen el navegador. Freddy dice que no se escucha. Angélica, no escucho nada. Veamos ahora. A ver. ¿Me oyen ahora? ¿Ahora me oyen? ¿Me escuchan ahora? ¿Me oyen?
¿Ahora me escuchan todos? A ver, ¿me escuchan todos? Para poder explicar otra vez. ¿Me escuchan todos? Que quiero saber que me escriban acá en el chat. Sí, porque algunos me han dicho que no se escucha. Angélica me dice que no escucha. Freddy nos escucha, dice. Bien. Yo no, dice Angélica. Qué raro que no escuche y el resto sí. Habría que indicarle a Angélica ahí en el chat que reingrese. Alguien le puede escribir en el chat a Angélica para que salga y que reingrese. Aquí yo la acepto, ¿ya? Voy a volver a explicar entonces desde el celular cómo hacerlo. ¿Ya? En el celular, el estudiante debe ingresar al Play Store. ¿Ya? En el Play Store, el estudiante debe escribir Google Classroom e instalar la aplicación. Como tiene la cuenta del Gmail en su teléfono Android, no va a tener problemas para descargarla. Esa es la forma en que tienen que hacer los estudiantes. Cuando descarguen la aplicación, le dicen abrir. Y en abrir, el estudiante para unirse a una clase, aplican en el símbolo más. Sale la opción unirte a una clase. El código de tu clase se lo compartes a tu estudiante. Si ustedes han creado una red social, un grupo de WhatsApp o un mensaje, un MSN, allí mismo se lo comparten a tus estudiantes para que ingrese, ¿ya? A su aula Ya, virtual. Por favor, listo. ese micrófono ciérrenlo. No estamos todavía en las preguntas. Estamos en la explicación. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Lo cierra, por favor. Todavía no es el momento de las preguntas. La segunda forma de ingresar es desde el mismo dispositivo. En el navegador escriben Google Classroom. En el mismo navegador, miren. ¿Ok? Y aquí abajito dice Google Classroom. Utiliza tu cuenta, correo electrónico para entrar. Aplicamos allí y en este mensaje, abajo donde dice Go to Classroom, ahí aplica y los lleva directamente al aula virtual. ¿Ya? Para aquellos estudiantes que digan que no pueden descargar la aplicación porque no tienen suficiente memoria, entonces allí directamente usando su navegador. Igualmente. Al entrar al navegador, aplican en más, escriben el código que ustedes les hayan compartido. Ese micrófono que escucho por ahí, por favor, lo silencian, ¿ya? Necesito que estén silenciados los micrófonos y también las videocámaras. El estudiante escribe el código, decimos, e ingresa al aula. Así como lo hicimos en la segunda parte del taller, en donde aprendimos a crear aulas, generar códigos y compartirlos. Esta es la forma entonces de navegar ingresando desde un dispositivo móvil, tablet o smartphone. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Tenemos en la sala a 11 profesores. Antes de continuar con la siguiente parte, vamos a pasar ahora a las preguntas. Alexander, Angélica, Clady, Edu42, Yulisa, otro estudiante, Huawei P30, no sé por qué ponen el teléfono, será porque ya por el teléfono configurado ingresa así, Katy Chung, Patricia y Nelson Pariona Tineo. Antes de continuar habilitando contenidos en el aula virtual, deseo saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Ahora mismo, antes de pasar a la siguiente parte de creación de contenidos en este tercer taller de aula virtual. ¿No hay? ¿Seguro no hay? No hay comentarios ni preguntas. Bien, continuamos entonces. Son las 7:38, hoy día martes 20 de abril. Vamos a continuar nuevamente ingresando al aula virtual para mostrarles cómo vamos a compartir un contenido y cómo vamos a crearlo sobre todo, ¿ya? Yo les voy a dar la pauta
y ustedes después lo aplican, ¿ya? Entonces voy a entrar a mi aula, vamos a compartir el aula virtual. Y aquí me escriben en el chat si pueden visualizar mi aula virtual, ¿ya? Me escriben todos si, en el chat si pueden visualizar mi pantalla. Estoy compartiendo la pantalla. Me indican Angélica si escucho. Ya, pero visualizan ahorita mi pantalla. En el chat me indican, me confirman si todos pueden ver mi pantalla. He ingresado al aula virtual, ¿ya? Sí puedo ver su pantalla, dice Angélica, Katy Chung también. Muy bien, gracias. Eso quiero saber, que me confirmen en el chat, ¿ya? Para ingresar aquí al aula virtual, recuerden que en la parte superior izquierda hay tres barras paralelas. Allí donde dice clases es mi puerta de entrada para el aula virtual, en donde visualizo las clases creadas por mí como maestro o si estoy como estudiante, visualizo. ¿Ya? También las aulas virtuales. ¿Cómo diferencio el aula creada por mí de un aula donde yo participo como estudiante? Fíjense en el aula de ciencias sociales de Zaida Alejo. Yo aparezco como estudiante porque en la parte inferior no hay una flechita. En cambio, en el aula donde yo estoy como profesor, aquí sí aparece la flechita. ¿Ya? Dice abrir el botón de calificaciones del aula de capacitación. Esa es la diferencia. Si yo soy docente, aquí sí aparece, ¿ya? Una flechita. Si estoy como estudiante, no aparece la flechita. Otra diferencia. En el aula donde yo estoy como profesor, están la cantidad de alumnos inscritos. Y les dije, por favor, inscríbanse con mi código que he compartido de mi aula, porque vamos a hacer actividades en el aula para que ustedes interactúen. Necesito que estén interactuando conmigo para yo hacer el seguimiento de sus actividades. Yo me he matriculado en el aula de ciencias sociales, del centro base y una clase virtual de segundo primaria, porque cuando los maestros elaboren sus actividades, yo voy a entrar a desarrollarlas y quiero que vean cómo va a trabajar cada uno de sus estudiantes y cada uno de los maestros, ¿ya? En los siguientes talleres, para que ustedes califiquen la actividad y pongan nota. Por eso es necesario. Ahora entro a mi aula, que es el aula oficial de todos nosotros. Este es el código. Vuelvo a invitarlos a todos los que todavía no han ingresado. Ahí está el código, para que ingresen al aula de capacitación virtual. Encontrarán los videos, materiales de estos tres primeros talleres, para que lo revisen cuando deseen repasar las explicaciones de este taller. Muy bien. Como docente veo en la parte superior del aula un tablón de novedades. Significa cada comentario, cada actividad, cada novedad que yo ponga se va a reflejar en el tablón de novedades, ¿ya? Los trabajos de clase, por ejemplo. Los alumnos que ya están inscritos, ahí los tenemos. Y además el libro de calificaciones que todavía está vacío. No hay nada todavía allí hasta que se cree la primera tarea o actividad, ¿ok? En la vista del estudiante, vamos a entrar ahora a la clase de la profesora Zaida de Ciencias Sociales. Miren, yo ya estoy como estudiante. No visualizo las calificaciones. Lo mismo le va a pasar a sus estudiantes. No van a ver sus calificaciones como ustedes sí. ¿Ya? Esa es otra diferencia puntual. Aquí yo le puedo escribir a la profesora Zaida. Gracias por la invitación. Y ella va a recibir el mensaje
aplicando aquí en esta flecha, publicar. Entonces, ya lo debe estar viendo en su clase. El estudiante, William Vegaso, le agradece, ¿no? Entonces también podemos interactuar de esta manera, ¿ok? Ahora vuelvo a nuestra aula de capacitación, ¿ok? Repito, en mi aula de capacitación como docente, visualizo el tablón de novedades, trabajo de clase, personas, que son mis estudiantes, y las calificaciones, que es mi registro de evaluación, ¿ya? Posteriormente te explicaré para qué sirve este botoncito de ajustes o configuración. Aquí tengo el Waffler que les expliqué en el primer taller, que son todas las aplicaciones Google. Y en la parte lateral, fecha de entrega próxima, se va a visualizar las actividades o tareas creadas para que el estudiante se entere de su actividad, tarea calificada, evaluación o cualquier otra novedad que empecemos a crear. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a crear nuestra primera actividad. Para lo cual, estimados participantes, los materiales van a salir de la página Aprendo en Casa. Los materiales de tu área, las fichas de trabajo, las lecturas, todo eso sale de Aprendo en Casa. ¿Ya? Esta semana es la tercera semana de